confianza que en mi buque y en mi gente tengo yo depositada, que os aviso, señor mío, ¡Madrid está tomada! Tantos actores, músicos, pintores, arquitectos, tantos científicos, solamente ellos han abierto el camino para la aventura de nuestra conciencia, para aventurarnos y adquirir la sensibilidad mayor, porque solamente la sensibilidad une a la gente. Y aquí estamos. ¿Por qué los payasos tiraban pasteles y nada a la gente? No lo tiraban a cualquier persona, no, lo tiraban a la gente más poderosa. ¿Por qué? Porque el payaso, el bufón, representaba el pueblo frente al poder. Y además, el payaso, el bufón, no tenía nada a perder. No hay mucho, pero por problemas de recorte no hemos podido comprar una lata de espuma llena, pero no pasa nada. Yo vengo de una tradición de payasos muy antiguos, y una de las cosas que los payasos hacían para crear tensión en el público es tirar platos de pastel de nata al público. Pero uno dice, todo está muy bien, señor Bassi, pero usted no lleva un traje de payaso, más bien al contrario, corbata, camisa blanca, traje negro. Y yo digo, sí, pero pensalo un poco mejor. Payasos no son hoy en día los banqueros. Payasos hoy en día no son los políticos. Yo llevo un traje de payaso. Señores y señores, con esta autoacusación de hacer parte del poder, penúltima música, la única verdadera víctima y el único verdadero culpable aquí presente hoy soy yo. Señores y señores, ha sido un pequeño momento, una pequeña reflexión sobre la comicidad, pero yo tengo que irme, porque a la una, como cada domingo, aquí en Madrid, en el barrio de Lavapiés, yo tengo una capilla dedicada a un pato de plástico redentor. Se llama la Iglesia Patúlica. El sitio se llama El Vaticano, y a la una, cada domingo, yo hago misa atea, laica, en honor del laicismo. Señores y señores, os voy a dejar en buenísima compañía. Vamos a disfrutar de un día lleno de sol, de imaginación, de cosas sorprendentes. Señores y señores, mira lo que escribió Benedetti. Y digo, ¿qué, papi? Y dice, por favor, cuando me entierren, no se olviden de mi bolígrafo.
y van a ser dos de Mario Benedetti, yo creo que con este y otro más ya me despido. Este se llama Poema a la clase media. Clase media, medio rica, medio culta, y entre lo que cree ser y lo que es, media, una distancia medio grande. Desde el medio mira medio mal a los negritos, a los ricos, a los sabios, a los locos, a los pobres. Si escucha a un Hitler, medio le gusta, y si habla un Che, medio también. En el medio de la nada, medio duda, y como todo le atrae a medias, analiza hasta la mitad todos los hechos. Y medio confundida, sale a la calle con media cacerola. Entonces medio llega a importar a los que mandan, medio en las sombras. A veces, solo a veces, se da cuenta medio tarde que la usaron de peón en un ajedrez que no comprende y que nunca la convierte en reina. Así, medio rabiosa, se lamenta a medias de ser el medio del que comen otros a quienes no alcanza a entender ni medio. Sí, les explicas también que voy a llenar el Bernabéu de negros, que les voy a dar de comer, y que quiere venir y que venga. Así la fiesta es la hostia, con Obama, Rajoy, Putin, la Merkel. Todos en las gradas del estadio y en el césped una mesa de 300 metros con manteles blancos. Las luces del estadio, la pantalla gigante con mi cara sonriente abrazando a Julio Iglesias. Y Julio Iglesias está abrazando una negra. Es emocionante, es para llorar y a llorar, a moco tendido. La cara que va a poner Spielberg cuando vea el material, no lo va a poder montar, va a llorar como un niño. Y trabajo. Con esta caza a la cabeza le daba yo. Sí, venga, hombre, venga. Se te ocurra dar a luz aquí, en España, en la cara. Distintos expedientes de regulación de empleo. A los trabajadores.
tenemos que defender con uñas y dientes esa otra riqueza, la cultural, que nos hace poderosos e insumisos. La plataforma En Defensa de la Cultura apoya y defiende todas las iniciativas cuyo espíritu es terminar con los recortes y dignificar al ser humano.